Ya que muchos les gustan los Isekais, esta vez les traigo el mejor hidrógeno Isekai del 2023. Bueno, no es un Isekai, más bien es uno de fantasía. Así que por si solo te ajusticiaste el ganso, hoy les traigo el resumen y algunas curiosidades de Okusama no Kaifufu Jutsu, un anime donde nos mostrarán un verdadero mundo paralelo con mucha trama. Antes de empezar, quería mandar un saludo a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ahora sí, empecemos. Esto comienza con Shion. Él nació en un mundo donde se puede usar magia, pero resulta que a nuestro héroe le sucede algo extraño, y es que no puede controlar su poder mágico, a lo que lo lleva a recurrir a una hechicera, la mejor del reino, que es capaz de ayudar a controlar la magia de otros. Nuestro héroe en su búsqueda va a lo más alejado del reino, encontrando a Rui, una gran curandera. Muchos pueblerinos de la zona van a su consultorio muy seguido por su ayuda, ya que la gente usa maná sin precaución, causando un gran malestar. En este mundo, el Shigitingo y el poder mágico van de la mano, uno no puede existir sin el otro. Bueno, es un hidrógeno, nada de esto me sorprende. El prota logró ver cómo la waifu ayuda a los demás. Con todo lo que ya les conté, el prota está más que emocionado para que lo ayuden. Dicho esto y contra todo pronóstico, la waifu está casada, y su pareja sabe todo acerca de su trabajo. Es como si tuviera una novia de actriz de esas películas muy buenas, o como tener pareja con Página Azul. Si ellos son felices, no hay que juzgar. También nos enteramos que al mariachi de Rui no se le levanta el ánimo. Tranquilo, una pitufi pastilla y como nuevo. Esto claramente afecta a la waifu. Eso no es problema, por algo llegó Shion para acabar con todo esto. Pero faltó más acción en esas escenas. Esto despertó el interés de nuestro héroe para recuperar más magia. Muchas personas usan demasiado su maná, cosa que los estresa, y una de las maneras de recargar la magia es liberando estrés. El prota, al ser joven y nuevo en la ciudad, muchas waifus de la profesión más antigua lo quieren ayudar con su magia. Bueno, uno es humano y también tiene sus obligaciones. Y vemos las escenas tan esperadas con una waifu random. Shion con esto esperaba que su maná se controle, pero resulta que la única que lo puede ayudar con este problema es Rui. A la waifu no le queda más opción que darle el tratamiento completo y así estabilizar la magia del prota. Shion quedará al cuidado de ahora en adelante de Rui, la cual lo ayudará con su problema de maná, teniendo todo su final feliz. Bueno, menos el robotín del esposo. Si alguno tenía duda de por qué les traje este resumen, es que fue uno de los trabajos de Gotsumi. Así es, trataré de traerles algunos proyectos de este director hasta que se estrene su nuevo trabajo. Un dato curioso es que se tomaron el tiempo de darle historia y base a esta realidad sobre la magia. Aunque es un poco cuestionable, estuvo entretenido. Y no es un anime del montón que no explica nada sobre su mundo. Con todo esto, sabían que Okusama está basado en una visual novel. En dicha obra encontramos Netorrare, pero ya conocemos a Tatsumi, y esta clase de trabajos no le agrada. Por eso anima casi todos sus proyectos como vainillas, entre comillas. Eso a algunos les puede molestar, ya que modifica la historia y eso no les agrada. La versión animada de Okusama se estrenó en 2023 y contó con un capítulo, que dudo mucho que tenga secuela. Esto porque, como ya lo mencioné, hay NTR, y a Gotsumi no le gusta. El creador del proyecto fue Ali Sof, mismo autor de Ranse Zero Ichi. Se nota que el creador le gusta los isekais y los mundos de fantasía. La producción del anime estuvo a cargo de la piña Pin Pineapple, mientras que en la animación encontramos a Seven. Como ya lo mencioné, hasta más no poder, su director fue Tatsumi, mismo que nos trajo Torokaze, del cual hace poco ya le hicimos resumen en el canal. Este tipo trae muchos animes demasiado buenos, por algo es muy querido en esta comunidad. Para que vean que sí me esfuerzo en esta clase de videos, encontré a la seiyuu de la prota. Quien le prestó su voz a la curandera Rui fue Mitsu Takashiro. La cual pudimos escuchar más de sus interpretaciones en Peace Ham como Kiritani. También encontramos en Sugo no Yoi como Makiko. Aparte, en Mankitsu Happening fue la mejor waifu, Rei. La actriz es muy buena en lo que hace, esperemos volver a escuchar su talentosa voz en este tipo de animes más seguido. Y esas fueron todas las curiosidades que pude encontrar.
llegamos al final de este video purificador. Si les gustó, regálenme un rico like y dejen un comentario para que nos traten bonito. También suscríbanse y denle a la campanita, así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, ¡alamos causas! Hay que realizar todos tus sueños. Y yo estaré pensando en ti.